Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y esta vez les traigo todas las noticias que se vinieron con el último mantenimiento y también un poco de filtraciones, aunque no son filtraciones nuevas, prácticamente son las viejas. Pero bueno, empecemos con los portales. Se añadieron nuevos portales, el cual es la guía del heraldo. Ya sabíamos por filtraciones que hacía falta esto, ahora el único que hace falta es el de los mecafantasmas. Por si alguien quiere armarse un poco de mecafantasmas, puede saber que pronto va a poderse ahorrar un poco de recursos por ahí. Pero bueno, que siempre son cartas NCR las que te dan, aunque den estructuras, así que da igual. Creo que va más bien por tener los iconos y todo eso. Pero bueno, luego de eso tenemos lo de los nuevos sobres. Ya han añadido las nuevas cartas, ya ahora sí ya tenemos todas las imágenes de estas cartas. Y como dice, máscara del gobernante, carta de selección especial y nos dan todas estas cartas. Ah, mira, sí, sí las puedo picar. Vale, entonces las 5 cartas que ya nos habían dicho antes, las 5 cartas que ya sabíamos que iban a salir. De hecho, creo que esta es la noticia que estaba filtrada más que nada como texto. Entonces, vale, las cartas recientes incluidas, bla, bla, bla. Echo un vistazo a la tienda. Bueno, podemos ir a la tienda. Y ahí está. Lo único es que están exclusivamente por aquí. Estas cartas, la única manera de conseguirlas. Lista de. Ups, no, esto no. Lista de cartas. La única manera de conseguir todas estas cartas nuevas es por medio de. Bueno, aquí no las podemos ver, pero sí, es por medio de este pack o del pack maestro. Y la otra es craftearlas. Es decir, no hay un sobre del legado donde vengan cada una de ellas. Pero bueno, desde ahora les digo, creo que la única súper importante, la única que va a haber competitividad es la baronesa. Baronesa de la Flor, muy buena carta, muy buen sincro, nivel 10. Para que digan en qué le invierto, pues creo que la mayoría va a estar buscando esta carta. Lo único es que pues la mayoría nada más va a ir una o dos copias y pues como dije, lo puedes craftear. O sea, la puedes crear pues. Entonces te vas a deck rápidamente nada más para comprobar. No sé, cualquier deck. Ether deck. Ponemos baronesa. Y aquí está. Sí, sí la podemos generar. Entonces no hay tanta necesidad de abrir packs. Si ya tienes un poco de recursos, ya lo vas a poder generar rápidamente. Y sí, según yo las demás no tienen. Voy a poner majestuoso, porque creo que es majestuoso también, sí. Entonces ponemos cómo obtener y efectivamente solamente es en el sobre y en el sobre maestro. O sea, y esta es una carta que sí podrían haber puesto en algún sobre. No es como la baronesa que digamos que tiene muy pocas cartas de arquetipo, pero sí. Y si este no lo pusieron en ningún sobre es porque no sabemos si en un futuro los van a poner dentro de algún otro sobre. Y esto lo menciono porque como recordarán, los sobres de selección tienen siempre tiempo límite. Entonces, una vez que termine ese tiempo, ya no habrá la posibilidad de conseguir dichas cartas en ese sobre porque ya no existe. Entonces, la única posibilidad que quedaría sería el Master Pack. Así que, mi teoría es que cuando terminen estos sobres de selección, van a empezar a poner estas cartas en algún otro pack. Ya sea que se inventen uno nuevo o que los pongan ya en un pack existente. Por ejemplo, el Stardust, pues supondré yo que va a ir para un pack de Stardust, alguno que otro. O tal vez hagan un pack exclusivo, así como los packs adicionales, tal vez. Algún pack que sea puramente de Synchros, un pack que sea puramente de Exit, cosas así. Pero bueno, supondría yo que sí van a salir nuevos sobres secretos en el futuro, conforme vaya avanzando el juego. Vale, nos vamos a lo último, que es el Duel Pass. El Duel Pass ha mejorado. Duel Pass normal mejorado. Ahora conseguirás un total de 300 gemas en lugar de 200 gemas en el normal. Y además, el de oro te concederán recompensas más especiales en comparación con los normales. Con el Duel Pass de oro conseguirás un total de 800 gemas en lugar de 600 gemas que era antes. Y un Moki Moki, ¿vale? Conseguimos puntos del Duel Pass para obtener recompensas. Bla, bla, bla. Entonces, va, ahora ya son en total 1100 gemas en lugar de el total de 800 gemas. Y el Duel Pass supongo que te cuesta 800 en lugar de 600 también. Entonces vamos a la tienda y efectivamente te cuesta 800 gemitas. Yo me lo voy a comprar de una vez porque ya sé que de todas maneras, pues sí o sí me lo voy a comprar, sí o sí lo voy a acabar. Ahora, ¿te conviene realmente comprarte esto? Sí. Si estás viendo este video prácticamente el primer día, sí, sí te conviene. Sí lo vas a acabar sí o sí.
¿Por qué? Porque los puntos es muy fácil de obtener. Es demasiado sencillo. Ganar son 120. Y si se fijan, algunos niveles son nada más 120. Entonces, los primeros niveles lo vas a hacer súper rápido con un solo duelo. Pero aparte también, por tener un duelo, te dan 50 a 100 puntos. Entonces, aunque pierdas, vas a estar subiendo niveles. Entonces, son los niveles más altos los que sí van a ser más complejos. No sé si ya le aumentaron a los últimos niveles. Confirmo, sí, cambiaron los últimos niveles. Antes, los últimos eran 100 puntos. Cada uno, desde el 31 para adelante, eran 100 puntitos nada más. Entonces, con un solo duelo podías ir avanzando un nivel, y los primeros niveles incluso con un solo duelo podías pasarte pues incluso dos niveles a la vez. Entonces sí, supongo que este cambio es para que no nos acabemos tan rápido el pase de batalla, para que estos 72 días pues sí tengas algo que hacer. Aún así es muy sencillo, o sea, antes esto era pues una nada, en una semana, dos semanas lo hacías, incluso si no jugabas tanto. Pero ahora sí vas a tener que jugar decentemente durante por lo menos un mes. Pero como tenemos más de dos meses y medio, pues creo que incluso jugando poco sí lo vamos a poder hacer. Pero bueno, aún así, conviene. Si quieres, si no sabes si sí lo vas a lograr o no, lo que puedes hacer es simplemente esperarte. Y ya una vez que vayas avanzando, ya una vez que llegas, no sé, por ahí del 86, 90, ya lo puedes invertir. ¿Por qué? Porque aunque el pase de batalla te cueste 800 y recuperas 800 por lo que le metiste, aún así, lo que te da extra es lo de valor. Todas estas joyitas son muy buenas. Ahora dan, si no mal recuerdo, creo que son 120. Eso quiere decir 4 cartas URs y SRs que te puedes craftear gracias al pase de batalla. Entonces, pues sí, sí te conviene invertirle. Incluso si llegas a no recuperar todas tus gemas, por los CPs, URs y SRs que estás sacando, ya te conviene. Entonces, por eso siempre digo que más o menos llegando al nivel 80, ya es donde dices, sí, aunque pierda un poquito de gemas, estoy agarrando todas los CPs que habían antes. Vale. Y bueno, como ya me spoileé, monstruo es Moki Moki. Y el fondo es este güey, como ya habíamos visto en filtraciones pasadas. Y bueno, hablando de filtraciones, lo único que se ha filtrado en este mantenimiento es el siguiente evento. El siguiente evento parece que va a ser el de Synchro, ya que han cambiado un poco el texto que venía incluido con las filtraciones de antes. Entonces sí, parece que este será nuestro segundo evento de un solo tipo de cartas del Extra Deck. Y bueno, con todo el contenido que ha salido el día de hoy, ya de filtraciones, ya nada más nos quedan muy pocas cosas que estaban desde un principio en el juego, que es un solo solo mode, que es el que mencionamos hace rato, y también una sola estructura, que igual ya hemos mencionado en videos pasados, links de videos en la descripción. Y con eso ya Konami está obligado a muy pronto poner algo nuevo, que se filtre algo nuevo. Por supuesto, parece ser que cada vez que viene algo nuevo siempre hay un mantenimiento, por lo tanto creo que va a ser muy difícil que se filtre, o sea, literalmente va a ser mantenimiento, sale el nuevo contenido, bueno, sale el nuevo solo mode o nuevas cartas, y lo único que se está filtrando hasta el momento son los eventos. Pero bueno, eso ya todo por este video, díganme ustedes qué opinan en los comentarios, díganme también si le van a invertir un poco a lo que es las nuevas Selection Packs, o si solamente se van a craftear la carta importante, la baronesa. Pero bueno, lo estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerden dejar el like si les gustó. No olviden compartirlo con sus amigos para que estén bien informados acerca de todas las noticias de Master Duel. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.